por favor, te pido, soy Michelle Pfeiffer, veniste, pido, por favor. Ya sé que soy Michelle Pfeiffer, va, ella tiene más cadera que yo. Espera, Coco, me comprometes, porque yo tengo un admirador secreto, ¿me entendés? A mí que me importa, no me importa, le rompo la jeta, Ezequiel, le rompo la jeta, no sé lo que me pasa. Un besito, me quedé un beso, ¿Qué hiciste, Manuel? ¿Qué hice? A ver, mi amor. Dice, ¿qué hice? Le hice un favor a Nadia. Estabas abusando de él. Querido, él estaba abusando de mí. Y yo lo estaba dejando. Vamos, mi vida, que te siento. ¡No me toque! ¡No me toque, Nadia! ¡No me toque! ¿Qué pasa? ¿Cómo, Analia? Decime, Michelle Pfeiffer, Coco. Coco. Tengo frío, tengo frío. Vení, vení, vení. Cállate la boca. ¡Mátala vos! Yo te voy a matar. Vení, vení, que yo tengo una mudita de ropa que te voy a dar. Vení. No de tu mudita vas a quedar vos. Lo dejaste como antes. ¿Te di cuenta? Justo para mí. La verdad, Olimpia, que nunca pensé que te iba a decir esto, pero... ¿Qué me quería decir? Que yo te necesito. ¡Ay! 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 Es la primera vez en tantos años que estoy disfrutando de tu compañía. ¡Qué interesante! ¿Y qué necesitas de mí? Yo necesito tu... tu compañía. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bien, mi compañía! Claro que el médico te recetó 3 gotas de mi compañía. No, el médico me dijo que estoy saludable, que estoy bien, pero... El tema es Nacho, que yo quiero estar con él y él no me da bola porque él está siempre con su libro, está con sus cosas. Y al final yo termino siendo un cero a la izquierda. ¿Vos te parece? Pero por favor. ¿Cuántos años tenés? Ese es el planteo de un nene de jardín infantes. Mira, vos pensás lo que quieras, pero son sentimientos. Y precisamente mi amigo Nacho me dijo que los sentimientos no se cuartan. Hay que sacar todo para afuera, si no se te genera una piedra en el riñón. ¡Cuánta razón que tenés! A mí me pasa lo mismo. Yo me siento muy sola. Porque mi amiga Débora nunca me puede escuchar. Primero porque, claro, ella está a punto de lograr su sueño con el programa de televisión. Después está a punto de tener un bebé. Después va a escribir un libro. ¿Y yo qué? ¿Yo qué somos al final? ¿Los hijos de la pavota? Porque, claro, damos. ¿Y cuánto recibimos? Esto no va a quedar así. No va a quedar así. Si ellos escriben un libro, nosotros también. Para, ¿te parece? Sí, me parece. Tengo una idea para mi libro. Mi primer libro se va a llamar Mi relación con los hombres. Todos mis amores. Eso no es un libro, un ensayo. Además que escribirías 4 o 5 páginas. ¿Qué sabes vos de eso? ¿Y vos por qué no escribís un libro que se llame ¿Cómo zafar de la manutención de mis hijas? Yo les paso la plata que les tengo que pasar. Sí, claro, y yo me chupo el dedo, ¿no? Yo me chupo el dedo. Cállate un poco la boca. A mí no me venís a decir, yo puedo escribir un libro así y varios como mi relación con los hombres. Una página en blanco, como toda mujer. Hello, Coco. My name is Michelle Pfeiffer. No me sale. ¡Me está corta! Esta me la debe haber dejado Coco acá. ¡Ay, por favor, qué es! Y por eso te digo, mi hermosura, que cada segundo que pasa sin verte es como un año de tristeza. Espero que tengas las mismas ansias de unir nuestras vidas como tengo yo. Dormir en secreto, plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Este es el mismo que el del teléfono. ¿Pero por qué no da la cara? No, este me vio corretear a Coco. Dice, Analia, necesito que me fotocopies todo esto para mi amor Nacho, porque es por el libro. Si me vio, no me va a dar. ¡Analia! ¡Ay! Zoe, querida, casi me sacaron al hospital derecho. Bueno, pero no sé qué está haciendo. Mira la cara de foca enamorada que tenés. ¿Me nota? Sí, la cara de foca, sí. Bueno, es que estoy por conocer al amor de mi vida, al gran amor de mi vida. Más, mira, sumergite y ahogate en una piscina de envidia. Wow.
Wow, wow, estas palabras. Wow, estas letras, wow, estos puntos. ¿Qué pasa, wow, Zoe? Wow, estas comas. ¿Qué pasa? ¿Eso lo leíste en un paquete de alimento balanceado para perros? No, no, no. Ya sé quién escribió esto, esto me pertenece. ¿Qué, me lo escribiste vos? ¡Qué asquerosa, Zoe! No, no, infeliz, a ver si pensá un poquito, pensá y salís. Si me pertenece porque me lo escribieron a mí, ¿entendés? No es que yo lo escribí. De ninguna manera, querida. Esto estaba en mi recepción. Me pertenece a mí. No, esta prosa me pertenece a mí. La destinataria de esta prosa soy yo. En todo caso, si nos tenemos que disputar un amor, lo haremos de otra forma. Pensemos. Te espero en la salida. Te espero en la salida y tengo trompada. No, ¿qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Llamemos a un perito canígrafo. Bueno, nada de violento, de suenaría. Pero va a servir. Sí, es práctico. Bueno. ¿Te has hecho? Sí, dale. ¡Ay, Zoe, querida! ¡Aléjala! Ajá. Escribite algo ahora, Está presto. Pristísimo. Va. Oggi chiuso, sognare, io chiuseré le oggi e acercaré a te a me. cerraré mi oggi e andé per la montagna, li uccello, li uccello canti, li farfalle canaletto, li canaletto della montagna, pio pio pio, y vamos durmiendo. Che bella giornata, che bello le arboli, le sul cielo, le seppe verdi. E tu? Tu, tutto il mondo è bello perché siamo giunto, bella donna. Ah, io sono contenta con te. Ah, bella donna. Io voglio mangiare. Oh, mira. No. Oh. Ma non importa. Cosiniamo qui con lo che natura nos dà, eh? Ah, ma se natura non lo dà, Salamanca non presta. Salamanca. Come Guillermo Calabrese. Calabrese? E l'altro innamorato suo? No! Oh. Calabrese, Guillermo Calabrese è un cucinero della Repubblica Argentina. Bella donna, ma non si offendano, ma tu non parlare bene italiano, no? No, io non parlo bene italiani. No, me ne importa, parliamo spagnolo. Lei parla spagnolo? Così. È una coincidenza incredibile, però io non posso parlare in spagnolo perché io sto sognando in italiano. Ma io tambene. È una coincidenza incredibile. E quiero tener una coincidenza, ma con te, con vos, con te, bella donna. Che coincidenza? Cierre los ojos. Oggi terrati, tengo miedo, pavura. Ma no, pavura no, confía en mí. Bueno, yo voy a chiusar le oggi. Cuidado. ¿Estaba durmiendo, Doc? ¡Te voy a matar! ¡Era el mejor sueño de mi vida! Bueno, Sobe, estoy a full. Así que estoy con su. Vamos a empezar a archivar las cosas separadas. Quiero el material que sea, lo refiero, amor profundo en un lado, ¿sí? Sí, y todo sí. Lo que viene con, digamos, fobias vinculares por otro. Así nos mezclamos el material para el libro. ¿Y lo que es el amor eterno, dónde lo ponemos acá? Amor eterno lo ponemos acá. En amor de pareja sería, en amor de pareja. Ah, está bien, ¿sí? Claro, amor profundo, lo mismo. Mira, sí. Tenés un material acá, quiero a ver qué te parece. A ver. Sí, léeme todo. Estoy iluminado. Estuve la noche, pensé esto y lo escribí, a ver qué te parece. Dice, andar por primera vez en una bicicleta puede ser un desafío complicado. Y hasta imposible, ¿por qué no? Y más si no se tiene rueditas. Wow. Ahora, cuando logramos andar nuestros primeros metros, esta hazaña nos queda chica. Soñamos con dar la vuelta a manzana, por ejemplo. Lo mismo sucede en el amor.
Hay que atreverse a dar el primer paso, el primer beso, la primera invitación. Mira, mira cómo termina. Así el amor terminará convirtiéndose en una bicicleta que nos traerá felicidad día a día. Wow. Bueno. La verdad. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy fuerte, brillante. Sí. Sublime. Gracias. Estremecedor, maravilloso, ¿no? Que pedalemos juntos en una misma bicicleta. Esas con dos pedales, que uno va adelante y otro atrás, y vos, yo voy adelante y vos atrás, y voy, pimba, me hace un pibe, y después vamos viendo qué casita alquilamos por algún lado. A mí me gusta mucho más la provincia, tipo Moreno, y esas cosas, y yo lo que puedo hacer es criarte a todos los pibes, y después podemos comprar los más carritos que vamos todos juntos, y después, y llevamos la costa, por ejemplo, me escuchaste, Nakio. ¿Me traes un cafecito? ¿Con lechona? Sí. Bueno. Sí, con un perito canígrafo. ¿Qué es? ¿Perito mercantil? ¿Cómo? No le oigo bien. ¿Qué? ¡Ah! ¡Perito Moreno! ¡Ay! No, me va a salir una fortuna la llamada. Lo que pasa es que agarré por la P de perito, de peri... No. No, señor, la equivocada soy yo. Ananía. Sorry. Chao. Desapareció Pericles. No sé, no tengo noticias de él, no sé nada. Lo llamo por teléfono, el teléfono es falso, la dirección es falsa, nada. No te preocupes, look me. Pericles lo mandé yo a pagar unos impuestos, le acabo de dar 700 pesos, tiene que volver. ¿Qué? ¿Para? ¿Qué? ¿Todo falso? Todo falso, y es rarísimo, porque justo ahora me había escrito una carta hermosa que me decía unas cosas como de que tenía ansias de que uniéramos nuestras vidas para juntos, sí, para una cosa así tan linda. Exactamente eso, y no sé ni dónde están. Mira. Perdón, pero la verdad en este momento no estoy para trabajar. Voy a tomar algo porque no me siento muy bien. No, yo tampoco. Yo siempre soy la burra que trabaja. Un día trabajamos. ¿Cómo te reís cuando te peinas? ¿Cómo me miras si te cepillas? Me gusta cómo manejas y cuando doblas. ¿Cómo comes la tarta y la empanada? Me gusta cuando cabeceas o cuando trabas. Y verte haciendo abdominales. Me gusta cuando te afeitas, cuando te operas. Me gusta imaginarte con pañales. Luz de alma, eclipse de amor. Vos para mí, yo para vos. Luz del alma, eclipse de amor. Vos para mí, yo para vos. Luz del alma, eclipse de amor. Bien, ¿eh? Bien. Valió la pena, ¿no? Qué orgullo, Nacho. ¿Te das cuenta que en las parejas hay puntos débiles y puntos fuertes? Lo importante es poder complementarse, Nacho. Es bueno tener puntos débiles. Lo tuyo es todo fuerte. Mira lo fuerte que estás. Mira lo fuerte. Qué privilegiada soy, Nacho, de tenerte al lado mío. Estar con vos es como haberme ganado el Kimi, Nacho, pero con el pozo vacío. Ahora solo tenemos que llenar el pozo. Sí, te lleno el pozo. Nacho, bueno, ¿cómo están los tortolitos a esta hora de la mañana? ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? ¿Quieres que te firme el primer libro? No, me encantaría. Ah, bueno. Bueno. Ay, no tengo miedo. No importa, no te preocupes. Qué bien, Nacho. Gracias. La verdad no pensé que podría llegar a hacerlo. Ah, sí. Pero lo hice. Mira qué bien. Bueno, te felicito. Muchas gracias. Igual, me imagino que no fue para tanto, ¿no? Habrá sido mucho copy-paste. Bueno. La verdad, Leo, estamos muy felices con Nacho porque sentimos que esto va a ser todo un éxito. Yo también estoy feliz y evidentemente la suerte está de nuestro lado. ¿Qué tenés buenas noticias para nosotros? Muy buenas noticias. No referente a este libro, sino a uno anterior. ¿Quién se ha llevado mi zanahoria? Ah, mi primer libro, un bestseller. Lo que no saben en manos de quién cayó. ¿De quién? Sí. El expresidente de Brasil, Lula da Silva. Qué bueno. Lo leyó, le encantó y quiere que ustedes sean sus consultores matrimoniales. ¿Qué? ¿Lula da Silva? Somos las ganas de arreglamos.